El dirigente obrero y militante comunista Jesús Menéndez Larrondo desafió en su tiempo los gobiernos neocoloniales y se convirtió en uno de los revolucionarios más destacados del siglo XX. El luchador recio e insobornable defensor de la clase obrera fue ultimado aquí, pero la historia no se detuvo en esa jornada y hoy se recuerda con orgullo en el mismo sitio donde, 74 años atrás, dejó de existir. En acto presidido por las autoridades políticas, gubernamentales, de la Central de Trabajadores y de las organizaciones políticas de masas, los jóvenes azucareros de Manzanillo, segunda ciudad en importancia económica y social de Granma, se proclamaron como dignos seguidores de la firmeza del mártir. Esta revolución se ha vestido por siempre de campesinos, de obreros, de intelectuales, de nuevas y viejas generaciones. Eso lo ha hecho grande, la ha hecho fuerte, la ha hecho única. Vistámonos entonces con los colores de la revolución, fundámonos en su obra eternizando los caminos de la verdad y la dignidad que un día regó en su sangre Jesús Menéndez. A los pies del monumento al líder obrero se entregó el carné de militante del Partido Comunista Dos Manzanilleras con relevante desempeño en el gremio azucarero y la medalla Jesús Menéndez Larrondo se otorgó a 5 trabajadores destacados del sector. Los presentes colocaron la flor del compromiso y la lealtad a Jesús Menéndez, el general de las cañas, el eterno líder del movimiento obrero y sindical. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.